En cocina la mediterránea, un plato con solo un ingrediente principal, las cigalas. Arroz con cigalas. Ya veréis qué fácil y rico que os va a salir. Empezamos la receta separando, como es para cuatro personas, cuatro enteros que los haremos a la plancha al final y con el resto vamos a hacer el fumé. Y os vamos a explicar cómo sacar entera la cola de forma fácil. Rompemos hacia adentro la cáscara, la abrimos. Cogemos la punta de la colita y sacamos la pieza entera. Bien, así reservo mis cuerpos, los cuatro cuerpos que tengo de mis cigalas y cuatro enteras para el final. Y ya tengo aquí el resto para hacer mi fumé. Cazuela honda, mediana. Para nuestra ración nos vale el fondo lleno de aceite extra virgen y ahora hecho, calentamos el aceite y echamos todo el resto de nuestras cigalas y las vamos confitando. Y mientras cortamos todas las verduras. Incorporamos también la hojita de laurel y un diente de ajo. Ya lleva un ratito y lo machacamos bien. A sacar bien los jugos de las cabezas, ¿eh? De las patitas. Y ahora ya cuando esté, voy a llevar aquí como unos 10 minutos a fuego lento. Incorporo mis verduras, media cebolla, un trozo de puerro, perejil, zanahorias. Lleva como unos 10 minutitos, fuego fuerte, incorporo un chorrito de vino blanco. Y continúo. Rectifico de sal y lo tapo un ratito más. Ahora incorporo tomate. Al principio de la receta tenéis los ingredientes, ¿eh? Y lo voy dejando hacer. Esto se diseña como un sofrito, ¿no? Todo mezclado. Realmente en esta receta no vamos a hacer sofrito. Hacemos un sofrito fumé, todo junto, para hacerlo más fácil. Pero va a quedar súper sabroso. Entre meloso y caldoso son 3 o 4 raciones de agua. También ponemos más sal. Entre paso y paso siempre hemos puesto un poco de sal, ¿eh? Porque claro, nuestro fumé es solamente de cigalas, ¿eh? Muy simple. Ha empezado ya a hervir, ya lo voy a tapar. Va a estar entre 20 o 30 minutos haciéndose el fumé y otros 20 o 30 minutos de reposo, porque el reposo hace que se integren los sabores y quede un fumé mucho más potente. He colado todo el fumé, lo he dejado reposando, como os he dicho antes, media hora, y el exceso de aceite que ha quedado en el reposo lo estoy aprovechando para ponerlo en esta cazuela y aquí mismo voy a pasar las colas y las cigalas que he reservado para el final. Paso mis cigalas a fuego fuerte, un poco de sal, vuelta y vuelta. Cuando están hechas, pues cuando cambian de color aproximadamente, no demasiado, ¿eh? He hecho mis colitas que antes he limpiado y estas colas, junto con un cachito de fumé, lo voy a pasar con la batidora. Retiro ya mis colitas, que ha sido vuelta y vuelta. También voy a retirar las cigalas.
añado a mis colitas un cacito de mi fumé y lo voy a batir. En la misma cazuela que hemos echado el aceite de nuestras cigalas, echo un poquito de azafrán. Lo paso un poquito nada más, lo tuesto un poquito sin que se quemen. Y ya inmediatamente voy a echar el arroz. Lo paso un poquito. Lo tuesto un poquitín. Y voy a calentar mi fumé, porque hay que echarlo inmediatamente y muy caliente. Pasado el arroz, un arroz redondo de calidad, ya incorporo esas colitas que he pasado a la batidora. Para que ahora absorba todavía mucho más sabor este arroz. Si continuáramos echando el líquido poco a poco, haríamos el típico arroz de scampi, un risotto de scampi, ¿no? La italiana. Pero nosotros vamos a hacer más como se hacen los arroces en nuestra zona, ¿no? Insisto en que esto no es una receta tradicional, es una receta que hemos hecho nosotros, a nuestra manera, y que nos da muy buen resultado porque es muy rápido de hacerlo. Es decir, en 300 gramos de arroz, que he puesto yo, 300-325, entre un litro y litro 200 de fumé. Y echamos nuestro fumé bien caliente. Siempre me reservo un poquito, por si acaso queda demasiado caldoso o falta agua. Justo a la que acabo de echar, lo muevo un poquito nada más, fuego un poco más fuerte, inmediatamente ya a poco ya lo bajaré a fuego medio, y ya no lo toco. Ya queda todavía un poquito, planto mis cigalitas, muy poco le queda, Lo tapo, 5 minutitos de reposo. El tema del arroz cuando está hecho, eso ya sabéis que hay que estar controlando, depende de la casa, de la confección y de vuestro gusto, que no esté pasado, claro. Ya está listo para degustar nuestro arroz. Espero que os haya gustado esta receta. Hasta pronto, amigos.